Es que Jesús nunca mandó que bauticemos a los niños. Él dijo que bauticemos. Pero la gente tiene que primero creer antes de ser bautizada. Y como usted sabe, un niño no puede creer. Ya han dicho dos cosas. Vamos a comenzar con la primera. Entonces, que Jesús no ha mandado bautizar a los infantes. No. ¿Puede mostrarle algo? Sí. ¿En la Biblia? Porque queremos pasar todo en la Biblia. Hoy vamos a buscar Mateo 28. El versículo 19. ¿Quieres leerlo? Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí está bien. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debían bautizar, según este versículo, los discípulos? A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Hay bebés e infantes en las naciones? Sí. ¿Estarían incluidos entonces en este mandato? Sí, pero en el versículo 20 dice enseñándoles. Primero hay que enseñarles. No dice enseñarles primero. Lo siento, no lo dice. Es parte de un paquete, sí. O sea, una parte es el bautismo y también necesitamos enseñarles. Y claro, inmediatamente después de bautizar a un infante, vamos a comenzar a enseñarle. Claro que sí. Pero hay algo raro en eso, ¿no? ¿No será mejor que primero aprendan qué es el bautismo? Mire, hemos dicho que vamos a basar todo en la palabra de Dios. Ahora usted está usando un razonamiento. ¿No sería mejor? Eso no es base doctrinal, no es base para creer algo, si uno piensa que sea mejor. Pero profesor, usted sabe que Dios nos ha dado el razonamiento para usar al entender la Biblia. Para someter a lo que la palabra claramente dice. Aquí claramente dice que Él quiere que bauticemos a todos, incluyendo, y usted ha admitido, a los infantes. Sí, acepto que Dios quiere que bauticemos a los niños, pero cuando ellos crezcan. Aquí no dice a la edad. Usted está poniendo edad. ¿Dónde dice cuando hayan crecido los niños? Pero es que Jesucristo se bautizó de grande. Esa es una pista. Sí, él fue bautizado de grande. Mire, estamos brincando. Es otro punto. Porque también ha dicho que los niños no pueden creer. Y queremos llegar a ese punto antes. O sea, uno por uno vamos a comenzar. Primer punto es que usted ha dicho que Jesús no mandó bautizar a infantes. Y aquí sí. Ha dicho bautizar a todas las naciones y los niños están. Lo ha mandado, bautizar a todos. Uh-huh. Si usted dice, no, hasta cierta edad, no está bautizando a todos. Si un niño nace y muere antes de que llegue a esa edad de que usted está colocando, usted no cumplió el mandato, no lo bautizó. Cuando él ha dicho, bautízalo. Quiero mostrar otra referencia. ¿Sí? Aquí Jesús ha mandado bautizar a todos, incluyendo a los infantes. Aunque no dice infantes, cuando dice todas las naciones, esa palabra todas es todas, a menos que la Biblia dé la excepción. Y no ha dado la excepción. Quisiera mostrarle otra referencia que conteste su primera pregunta y después iremos a la segunda. Entonces vamos a ver también Hechos 2:39. Vamos a leer 38 y 39, porque el 38 pone el contexto. Cuando lo tenga, podéis leer las dos referencias. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Especialmente esa última. Pedí que leyera el 38, porque ahí está claramente hablando del bautismo. ¿Sí? Y habla del perdón de los pecados que acompaña el bautismo. Entonces ya en el 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Y cuál promesa? La promesa con respecto al bautismo, que hay perdón de sus pecados. Y para vuestros hijos. ¿Desde cuándo usted consideraría hijo suyo un hijo que ha nacido de usted y su esposa? ¿Desde los 7 y 8 años? No, más antes.
desde su nacimiento, por lo menos. Ese es mi hijo, va a decir. Sí, sí. Entonces, ¿para quién es la promesa en cuanto al bautismo? Para los hijos. De cualquier edad. Usted considera hijo desde su nacimiento. Sí. ¿Sí? Ese ya es hijo. Entonces, ¿cómo puede aplicar una promesa del bautismo si no bautiza a su hijo? Pero profesor, los hijos no se pueden arrepentir hasta que tienen 7 años. Ese es también otro punto, pero la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice que no pueden arrepentirse hasta los 7 años? ¿El arrepentimiento a propósito es algo que nosotros hacemos o algo que Dios hace? Yo quiero darle una referencia para considerar, aunque no es sobre este punto. Aquí estamos viendo su primer punto. Uh-huh. Jesús no ha dicho que hay que bautizar a infantes. Él mismo lo ha mandado y ya hemos visto que las promesas son para ellos en cuanto al bautismo. Pero le doy la referencia de Hechos 5:31 que puede ver en su propio. Eso indica que Dios es el que da el arrepentimiento, igual como es el que da la fe. Uh-huh. Y hay otro que eso es que ha dado arrepentimiento a Israel. Hay otro que indica, creo que en el capítulo 11:18, que ha dado también arrepentimiento a los gentiles. Entonces es el que da. Dios no puede dar el arrepentimiento a un infante. No, porque no piensa el infante. El arrepentimiento es darse cuenta de su pecado. Es sentir tristeza por su pecado. El infante puede sentir tristeza. Entonces, él puede dar a quien quiere dar. Y su problema es que la obediencia tiene que ser un acto de obediencia conocido y pensado, algo que el hombre decide hacer, y esto refuta eso. La obediencia, el arrepentimiento es algo que él da. Pero ese es otro punto. Sí, puede leer si desea. Para dar a Israel arrepentimiento, quiere decir que Dios da el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento, ¿no? No es algo que nosotros hacemos. No es algo que hacemos. Y lo mismo el otro, de 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que decidimos tener, ni es una obra nuestra. Es algo que Dios da. Y más adelante me imagino que vamos a ver que también Dios es el que da la fe. ¿Sí? Entonces, siendo él algo que él, que es todopoderoso, da, él puede darlo a quien quiere. Entonces, no va a ser un impedimento que los niños reciban el perdón de los pecados que viene con el bautismo. Pero también, si Dios de repente, ¿cuándo da? Cuando él quiera. Probablemente en cuanto al niño bautizado, ahí mismo, da el arrepentimiento. ¿El día que se bautiza? Sí, el momento en que se bautiza. Arrepentimiento es tristeza por el pecado. No es necesariamente meditar o poder conocer mentalmente todo con respecto al arrepentimiento. Dios puede obrar tristeza. ¿Pero un niño puede tener tristeza por su pecado? Puede tener tristeza. Si su padre le regaña. Entonces, aunque no entendamos, sí. No hay, ¿dónde? Otra vez. Dios da el arrepentimiento. ¿Dónde dice que el niño no puede tener arrepentimiento? ¿O es algo que usted ha pensado? Hay un versículo que dice, el niño no puede tener, el infante no puede tener arrepentimiento. Parece que no. Entonces, no es, esa parte no está basada en la palabra de Dios. Uh-huh. Aquí, ante antemano hemos dicho, todo lo vamos a basar en la palabra de Dios. Ya, su primer punto era que Dios, Jesús no ha mandado, y hemos visto sí ha mandado. Y la Biblia sí claramente muestra que los beneficios del bautismo son para los hijos, incluyendo los hijos cuando en su infancia. ¿Sí? Uh-huh. Su segunda pregunta creo que era, pero los niños no pueden tener fe, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, busquemos algo en la Biblia. Ya. Mateo 18:6. ¿Quiere leerlo cuando llegue? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar.
Ahora, algunos van a decir, ah, Jesús está hablando de los recién llegados a la fe. Alguien no debe entender. Pero en la parte anterior, en 18:1, están preguntando a los discípulos quién es mayor en el reino de Dios. Entonces, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Este es un niño de es como ese, el que está hablando. Entonces, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí. Pero ¿cómo podemos saber si el niño está creyendo? Puede ser que no sepamos, si sepamos, pero vamos a confiar. Si hay promesa de que el bautismo da fe y salva, vamos a tener ese seguridad. Pero ¿cómo saber? No, el bautismo es para los que ya tienen fe. ¿Dónde dice que el bautismo es para los que ya tienen fe? ¿Pero qué no puede ser para los incrédulos? ¿Dónde dice que el bautismo es únicamente para los que tienen fe? Los que a los cuales Jesús, Pedro estaba predicando, ¿tenían fe? No. No. Les ofreció el bautismo como medio para recibir el perdón de sus pecados y la salvación. Yo pensaba que primero hay que tener fe y después bautizarse. La Biblia dice que primero hay que tener fe, en todos los casos. Normalmente en un adulto, puesto que puede rechazar, vamos a primero instruirle sobre los asuntos de la fe antes de bautizar. Pero en el niño no hay ninguna evidencia que va a estar rechazando con su intelecto. Pero seguro que este niño era de padres creyentes. Es posible. Pero no es, la fe del padre creyente no es algo que aplica al niño hasta que el niño mismo tenga fe. Entonces, aquí dice que, pero el punto aquí es que el infante no puede tener fe, usted ha dicho. La Biblia dice que sí, pueden creer. Entonces, la idea de que por eso no se debe bautizar al infante porque no puede tener fe, no es válido, porque puede tener fe. Profesor, estoy entendiendo, pero ¿no será que este niño era ya de la época que él podía tener fe, era grandecito? Estos pequeños, y hay otro que, pequeñitos hasta, hay otra referencia que indica. Sí, no creo. De bebés de brazo, pues lo siento, pero... Muéstrame, quiero ver dónde dice que un bebé de brazo tiene fe. Mire, tendríamos que ver el griego y cosas así para ver eso. En otro momento voy a mostrar eso. Pero por ahora, este sí está hablando de niños pequeños. ¿Sí? Estos pequeños. Dice. Porque ustedes bautizan a niños recién nacidos. Y yo no veo que un niño recién nacido. Hay versículos que hablan de niños que maman. ¿Sí? Esos son infantes. Eso puede mostrar en otro momento, ¿sí? Pero aquí estamos hablando, sí, claramente está hablando de niños pequeños, ¿sí? Y que sí pueden tener fe. Otro, para indicar de otro aspecto, que no solo los niños pueden creer, pero que necesitan creer para su salvación, aún no hablando del bautismo. Pero el punto suyo aquí es que el niño no puede creer. Yo quiero mostrarle un versículo que indica que usted está condenando a los niños al infierno, a los infantes si mueren para ir al infierno. Quiero mostrar. Marcos 16:16. Versículo muy común, pero muchos no aplican lo que realmente dice. Adelante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira esa última parte. Es absoluto. El que no creyere será condenado. Pero esto se refiere a los adultos. ¿Dónde dice? De los niños. Dice excepto los adultos. Pero hay otra parte en la Biblia que dice de los niños es el reino de los cielos. Ellos nacen ya creyendo. Vamos a ver eso después. Eso no es el versículo. Y vamos a verlo, no está hablando de su inocencia, que ya son, sino habla, también podemos usarlo, mostrando que sí pueden tener fe. Usted dice que no pueden tener fe. Sí, es que son inocentes los niños hasta que... Vamos a ver que no está hablando de su inocencia. Estamos brincando un poco, quisiera simplemente quedarnos con esto por ahora. Esto dice que el que no cree será condenado. Sí. Usted ha dicho que el infante no puede creer.
Sí, eso por está diciendo que si él muere, no puede ser salvo. Sí, pero es que Dios lo salva sin que crea. No, no, usted ha dicho que no puede ser salvo, y esto dicho será condenado. Sí, sí. Dice el que no cree será condenado. Y usted dice no puede creer. Sí. Y aquí dice el que no cree será condenado. Sí. Si el infante no puede creer, no puede ser salvo. Tendrá que ser condenado si muere. En ese caso. ¿Pero acaso no significa que Dios salva a todos los niños así automáticamente? No, no, no. Usted está... Hemos dicho al principio, todo va a ser bíblico. Claro. Está haciendo conclusiones. ¿Dónde dice que será salvo automáticamente? Cuando dice que de los niños es el reino de los cielos. Vamos, okay, vamos a ver esa referencia para mostrar que no está hablando de su inocencia. Lucas 18... 16. Bueno, desde el 15. Pues, 15 al 17. Traían a él a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí dice. Muchos términos, ¿sí? Sigue con el 17, por favor. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ustedes entienden la palabra recibir el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Ustedes dicen que recibir el reino de qué está hablando. Tienes que creer. Ese término... Está hablando de la fe de los niños, no de su inocencia. Sí, todo el mundo para al 16, en el 16, y hace su conclusión propia. Ah, está hablando diciendo que hay que ser con los niños en su inocencia. No, en su fe. Eso está diciendo que pueden creer. Usted dice que no pueden creer. Es otro que dice que pueden. Y de hecho, ¿por qué no tienen que llegar a ser adultos para tener esa fe? Porque su fe es el ejemplar. Sí. El adulto es el que necesita imitar la fe del niño, no viceversa. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Ahora entiendo, profesor. Eso de la fe. Sí. Entonces el niño puede creer. Eso es el punto hasta aquí. Y también hemos visto, necesita creer, Marcos 16, 16. Si no cree, será condenado. Después veremos, también me imagino, en algún momento, que el bautismo da la fe. Pero cuando, primero usted pregunte. Sí, sí, ¿qué otra entiendo. Ahora impedimento yo sé, tiene con respecto a yo bautismo? Sé que el niño puede creer. Ok. Pero no nos puede confesar que cree. No necesita confesarlo. Para bautizar, sí. ¿Dónde dice la Biblia? Pues que solo podemos bautizar a los que creen. Si el bautismo da la fe, está recibiendo por la fe lo que el bautismo ofrece, ahí mismo. Pero el bautismo, ¿acaso no es el primer acto de obediencia, profesor? ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo es un acto de obediencia? Cuando Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, es una evidencia de que se han... Cuando uno es bautizado, ¿uno está bautizándose a sí mismo? No. ¿Quién hace? El bautismo es una obra, pero es una obra que yo hago cuando soy bautizado, o alguien, algo que otro me hace a mí. Bueno, el pastor me va a bautizar, pero... Sí, pero es... no es obra mía. El bautismo es algo que yo recibo. Lo mismo el infante. Él, claro, no está haciendo una obra... Y no va a ser salvo por la obra del bautismo porque no está haciendo el bautismo. El que le bautismo, el que le bautiza, está haciendo la obra. Sus padres le llevan. Él no recibe, como también el adulto, recibe el bautismo y sus beneficios. El bautismo es algo recibido, no algo hecho por el bautizado. Ya comprendo, profesor. ¿Una otra inquietud con respecto al bautismo de infantes? ¿Pero qué me dice de este asunto de que Jesucristo se bautizó de adulto? ¿No nos muestra eso que él quería que se bautizara? Eso le doy la razón, que fue bautizado a los 30 años de edad, poco antes de comenzar su ministerio.
Y nosotros somos seguidores de Cristo y queremos hacer todo como Él ha hecho. Algo con respecto a la interpretación, y hemos dicho al principio que necesitamos dejar que la Biblia interprete a sí misma. Y hay principios de interpretación que la Biblia da. Uno es que si la Biblia nada más describe algo que ha sucedido, no conocer de eso un mandato. No es mandato, no hay un imperativo mandando algo. Hay algo en la Biblia donde Jesús o algún apóstol manda que todos seamos bautizados a los 30? No. Entonces, no podemos nosotros entonces hacer mandato. Si algo que se sucedió a Jesús o que Jesús hizo, no lo manda Él a todos nosotros a hacer de esa manera, no es mandato. No tenemos que hacerlo de esa manera. Si usted dice que puesto que Jesús fue bautizado a los 30, todos tenemos, ya es mandato, tenemos que bautizarnos adultos o a las 30, estamos convirtiendo algo que hizo en mandato, cuando Él no lo ha mandado, ni la Biblia lo manda. ¿Sí? Llamamos eso el principio de lo descriptivo versus lo mandado. ¿Sí? Y eso es nada más descrito en la Biblia. Si vamos a hacer lo que usted ha dicho, con todo lo que Jesús ha hecho, vamos a estar en grandes problemas. Pero para comenzar, ustedes bautizan a todos a los 30 años, o a veces bautizan a los 7, 8, 9, 10. Bueno, más o menos a los 15. ¿O a los 15? Sí. Eso no es a los 30. Si fuera mandato, también ustedes lo violan. Sí, pero profesor, mire, estamos mirando que en la Biblia normalmente bautizan a la gente grande. Y los discípulos bautizan a grande, y Jesús fue bautizado en grande. Yo no veo en la Biblia un lugar donde se bautizó un niño. Para comenzar, ya entendió lo de que sí, el hecho de que Jesús fue bautizado a los 30 no significa que somos mandados a hacer lo mismo. Pero más o menos, ¿no? Uno ya es grande. Iba a dar otro ejemplo. Si realmente todo lo que Él ha hecho nosotros tenemos que hacer, vamos a tener problemas. Primero, porque no, ustedes tampoco bautizan a los 30. A todos, ¿sí? Entonces, no podemos aplicar eso. Y también tendríamos que todos andar en sandalias. Y no solo bautizarnos a los 30, sino en el río Jordán. ¿Verdad? O en un río. Nosotros bautizamos en un río. No, pero Él fue bautizado en el río Jordán, no en cualquier río. Si vamos realmente a seguir el ejemplo y hacer de su ejemplo mandato, entonces no solo los 30, sino el sitio. Tiene que estar porque Él lo hizo así. ¿Entiende? Ok. Entonces, próximo punto. Entonces la iglesia primitiva no se acostumbraba a bautizar a los infantes, solo bautizaban a los adultos. Sí. ¿Dónde dice la Biblia que solo bautizaban a los adultos? Y no a los, ¿dónde dice la Biblia que no bautizaban a los infantes? Pero siempre vemos que son adultos. Los ejemplos son, pero ¿dónde dice que no bautizaban a los infantes? ¿Dice? Pero no dice que bautizaron a un niño. Sí, no lo dice, pero otra vez, llamamos, si eso es un argumento, llamamos un argumento de silencio. Algo, está basando su argumento en algo que la Biblia no dice. Pero, ¿acaso si no lo dice, quiere decir que no lo hacían? Voy a aplicar eso de otra manera, otra vez, voy a hacer un paralelo extremo, ¿sí? Para que entienda. La Biblia no dice que Jesús entre los años 12 y 30 comió, bebió, durmió, ayudó a su padre en la carpintería. No lo dice. No, no dice. ¿Significa que no sucedió porque no lo dice? No. Seguro que aunque la Biblia no dice, en tal día Jesús se levantó, comió su desayuno, comenzó a ayudar. No lo dice. ¿Qué significa que no pasó? No, eso llamamos un argumento de silencio. Estamos diciendo que no pasó algo porque la Biblia no dice que pasó. O sea, ¿me está diciendo que ustedes creen que en la iglesia primitiva bautizó niños? Sí. ¿Pero de dónde sacan eso? Bueno, no vamos a decir absolutamente porque la Biblia no tiene un ejemplo específico que la iglesia primitiva no bautizó a niños. Pero puesto que Jesús mandó, bautizó a todos y no excluyó a los niños, tomamos por hecho de que los apóstoles, los cuales creían a Jesús, querían obedecer su mandamiento en gratitud, hayan cumplido todo lo que ha tratado de hacer, todo lo que él ha hecho.
No vemos motivo por los cuales no haya bautizado a infantes. Tenemos dos o tres ejemplos donde sí, aparentemente, habían bautizado niños. Pero no vamos a usar esto como nuestra base absoluta para bautizar a niños. Nuestra base es que Jesús mandó bautizar a todos, incluyendo los niños. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la Biblia no menciona específicamente un momento cuando los apóstoles bautizaban a un niño, no significa que no lo hicieron. Ya hemos establecido ese punto. Si vamos a usar tal punto, un montón de cosas que no han sucedido porque la Biblia no lo menciona. ¿Sí? Pero voy a mostrarle dos ejemplos donde todo indica que sí, los apóstoles bautizaban a los infantes. Otra vez, no vamos a usar eso como la sede de nuestra doctrina, pero hay más evidencia a favor de en contra. ¿Sí? Bueno, no hay, yo he pedido, muéstrame un sitio donde dice que los apóstoles dijeron, no bauticen a los niños, no vamos a bautizar a los niños. ¿Hay algún sitio así? No hay. Vamos ahora a ver que hay sitio donde sí indica que lo más seguro es que sí. Pues hay mucho más peso sobre el punto de que lo más seguro es que los apóstoles en la iglesia primitiva bautizaban a los infantes. El primero va a ser Hechos 16, 15, creo que es. Sí, eso está hablando de una de las primeras convertidas en Filipos, una mujer llamada Lidia, y cuando ya ofreció su casa a ellos, ya dice el versículo 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Entonces, el punto aquí con respecto al bautismo de los niños es que dice que cuando fue bautizada ella y su familia, o sea, toda su familia en esa época. La gran mayoría de las familias siempre, puesto que no solo eran los abuelos, los padres, hijos y hasta hijos de los hijos, todos muchas veces todavía en una misma casa y hogar, y todos considerados la familia. Rara ocasión habría sido si no hubiera habido algún niño o infante incluido en la familia. Entonces, eso es un indicio, no absoluto, pero que da más peso en el punto de que lo más seguro es que los apóstoles sí bautizaban los infantes. Y otra referencia que quiero mostrar es en el mismo capítulo, pero versículo 33. Esta vez está hablando del carcelero de Filipos, el cual estaba cuidando a los presos cuando habían echado a Pablo y Silas y a otros seguidores en la cárcel, y ya había terremoto, asustado, y ya él había dicho que debo hacer para ser salvo, y ellos contestaron creer en el Señor Jesús será salvo, y ya indica qué pasó después de él llegar a la fe. Entonces, 33. Y le hablaron, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y esta vez no solo dice con toda la familia, sino con todos los suyos. Y todos en la casa fueron considerados suyos, incluyendo los niños, infantes. Y otra vez, aquí hay algo todo inclusive y no excluyente, no algo que excluye a algunos. Entonces, lo más seguro es que ahí había infantes también, o niños pequeños que también fueron bautizados. Pero otra vez, no vamos a usar eso como la base de nuestra práctica y enseñanza, sino lo que claramente Jesús ha mandado, pero esto respalda eso. Ya veo, profesor, y admito que esto muestra que pueden haber sido bautizados. Pero tengo una pregunta. Bien. No pienso que esto obligatoriamente indica que deban ser bautizados los niños, porque los niños no necesitan perdón de pecados. Ellos son inocentes. Ya hemos establecido eso. Pero ya vamos a ver versículos muy claros que indican que no son inocentes. Y por eso tampoco. Sí, claro, a los 7, 8 años ya no son inocentes, pero desde chiquitos son inocentes. No, ya hemos dicho. Pero vamos a ver versículos claros que dicen que desde la infancia y hasta antes de nacer que son pecadores. No creo. Está bien.
Vamos a ver primero Romanos 3, 23. Otra vez, la regla de la interpretación de la Biblia es que un versículo significa lo que dice, al menos que la misma Biblia dé la excepción. Entendiendo eso, vamos a ver lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está ahí. Pero se refiere a todos los que pecaron, los niños no pecan. Ya vamos a ver que los niños sí pecan. Aquí dice todos. Pero usted me está diciendo. Todos son. Deme la excepción. Otra es la regla de la interpretación es la cuando dice todos, son todos, entonces, al menos que la Biblia dé la excepción. Claro, todos los que pecan. Todos son pecadores. No, no dice todos los que pecan son pecadores, dice todos pecan. Pero son pecadores cuando pecan. Un niño todavía no ha pecado. ¿Dónde dice que excepto que el niño? Todos pecan excepto que el niño. Dice, por cuanto todos pecaron, claro, ¿no? Y el niño sí. No pecó todavía. Sí. Vamos a ver que ha pecado desde su... Pero eso dice, todos pecaron. Yo no he visto a un niño pecar. No necesita... Mira, está basándose en lo que la Biblia dice o lo que usted ha visto. En lo que yo he visto, pero yo creo que la Biblia está de acuerdo conmigo. ¿Dónde dice? Excepto por los infantes. Me gustaría que me muestre un versículo que diga... Vamos a ver más claramente, sí. Pero esto dice, a menos que encontremos, y usted puede buscar después y podemos reunirnos. ¿Dónde dice algún versículo que dice que el infante o el niño o cualquier persona no peca? Dejo como un reto para usted. Yo voy a mostrar todavía más claramente. Ahora, ¿sí? Entonces, próxima referencia que quiero mostrar es Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí hay otra, ya se dice todos los hombres, pero es genérico. Usa la palabra griega que habla de todo el ser humano, toda la raza humana. ¿A quién ha pasado la muerte? Dice, ¿y por qué motivo? A todos. ¿A todos? ¿Por qué motivo? Porque todos pecaron. ¿Los infantes a veces mueren? Sí, mueren. ¿A qué conclusión necesitamos llegar? La muerte es pago de pecado. Pecado. ¿Sí? Ya veo. Aquí dice, todos mueren porque todos pecan. Y también dice pecaron. Significa que desde antes, desde el principio, han pecado. Este es donde dice excepto por los niños. Otros no. Incluye los niños porque mueren. Si no pecan, el infante, no hay motivo para ese síndrome de muerte súbita. Mueren niños de 1 o 2 días. Nosotros, mi esposo y yo, hemos tenido un niño que murió antes de nacer. Si no es pecador, no tiene por qué morir. Si es inocente, no tiene por qué morir. Pero mueren. La muerte es paga del pecado. Voy a mostrar un versículo más que todavía es más claro. Esto es muy claro. Salmo 51, 5. Por favor. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo es David, este es un salmo de David, un pecador? Desde que fue formado. Sí. Desde el vientre de su madre. Desde su concepción, o sea, al instante de llegar a existir, ya es pecador. Algunos me han dicho, está hablando del pecado de María, y en pecado me concibió su madre, mi madre, pero el contexto no permite. Por ejemplo, el 3, todo el salmo está hablando del pecado de quién? De David. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí.
Entonces está hablando de su pecado que tiene desde la concepción. Mi mente también revela, no me parece lógico, pero aquí vamos a pasar en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Desde cuándo es el niño pecador? ¿No? ¿Desde los 7 y 8? No, aquí dice que desde él es la... Perdónme esto, sí, profesor, pero ¿no será que David era el pecador? Sí. ¿Por qué podemos pensar que todos los niños van a ser como David? Porque los versículos que ya vimos lo muestran. Solo menciono esto para mostrar que el pecado comienza con la concepción. Y también el versículo que leímos de Romanos 5 está hablando del pecado heredado. ¿Sí? Eso pasa a todos los hombres. El pecado de Adán. ¿Y cuándo es que pasa? ¿Brinca el pecado de Adán cuando uno tiene 7 o 8 y de alguna manera llega? No, pasa cuando es concebido. Por los pecados pecadores, los padres pecadores que tenemos, somos concebidos. Heredamos el pecado de ellos inmediatamente, originalmente de Adán. Por eso usted me está diciendo que si hay dos cristianos muy santos, esposo y esposa, que son muy santos, bien consagrados, ¿sabes que su hijo va a nacer pecador? En primer lugar, su primer punto no es correcto. No hay nadie que es santo, muy santo, excepto por los méritos de Jesús, por la fe en Jesús. Somos aceptados como santo Dios, pero no hay nadie santo por su propia obra. Son pecadores. Entonces, por ser pecadores, su hijo nace pecador. Yo conozco cristianos muy santos. Dios dice, no existe. Que todos son pecadores y ni siquiera hay diferencia. Pero son otros puntos que tienen que ver con la gente en general, que estamos hablando de infantes. Pero eso es todo, puede mostrar, si quieren anotar, Romanos 3, 12, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Y Romanos 3, 22, no hay diferencia, todos han pecado, o sea, no hay más santos que otros, dice la Biblia. Pero eso es otro tema. ¿Algo más sobre el bautismo de infantes? O sea, no se puede decir que no deben bautizar porque no son pecadores. Desde su concepción son pecadores, dice la Biblia. Mueren porque son pecadores. No siempre, pero a veces mueren. Bueno. ¿Algo más? No, yo pienso que... La verdad es que... Hay una cosa que no está muy clara en este asunto. Los niños ya son pecadores. Sí. Vemos que sí, que es posible que han bautizado niños. Vemos que también los niños pueden tener fe. Parece que tienen la razón. Pero la historia nos dice que la iglesia comenzó a bautizar niños en la iglesia católica, muy tarde. Bueno, finalmente la iglesia católica sí es descendiente física de la iglesia primitiva. Pero no sabemos realmente absolutamente cuándo comenzó el bautismo de infantes históricamente. ¿Pero en qué vamos a creer? ¿Libros de historia o la Biblia? ¿Qué nos da las pautas y las reglas de Dios en cuanto al bautismo? Aun si en algún momento de la historia no hayan bautizado, no significa que es incorrecto bautizar a los infantes. Tendríamos que basarnos en la Biblia. Sí, únicamente. No en la Biblia y... libros de historia. O cosas que ha hecho. Eso es también algo descriptivo. La iglesia hizo tal cosa. No significa que era correcto. Yo pensaba que iba a preguntar si el bautismo podía salvar. Porque si el niño es pecador, necesitaría salvación. ¿Y por qué bautizar si no tiene un efecto? Sí. O ese no es un problema para usted. Bueno, sí es un problema, ¿no? La verdad, si el niño es pecador, necesita salvación. ¿Pero el bautismo da salvación? Sí. Yo no creo eso. Bueno, también puede mostrarlo, si desea. A ver, muestra. Primero de Pedro 3, 21, por favor.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Yo entiendo que aquí dice que el bautismo nos salva, pero ¿acaso no es la sangre de Cristo la que nos salva? Sí. Entonces hay diferentes maneras de hablar de la salvación, ninguna de las cuales contradice el otro. No decir que Dios Padre salva. Sí. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para hacerlo, porque da salvación. Puede decir que Jesús nos salva, porque Él es el que obedeció por nosotros y derramó su sangre para ganar la salvación. Pero la Biblia también habla del Espíritu Santo, el cual obra la fe en nosotros, y fe en Cristo es el que necesitamos para recibir la salvación personalmente. Eso es obra del Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo salva. Eso no contradice que Jesús nos salva. También podemos decir que somos salvos por el Evangelio. Romanos 1.16, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Eso no contradice que Jesús salva. Uh-huh. Todo es un paquete que va unido y junto. Uh-huh. Entonces también la Biblia habla de otros medios conectados con el Evangelio que salvan. No porque salvan aparte de Cristo, sino son medios que Dios usa para unirnos con Cristo, para darnos fe en Él y su sangre derramada. Uh-huh. ¿Sí? Y eso aquí implícitamente enseña, más en otro versículo vamos a mostrar muy claramente que realmente da ese beneficio. Podemos preguntar aquí de qué manera nos salva el bautismo. Pues Dios una vez dice, no quitando las inmundicias de la carne. Eso es un pensamiento de los fariseos de esa época que pusieron mucha atención en lavamientos externos de todo tipo. No, no es por un lavamiento externo, el hecho de que si hay bautismo por inmersión, por ejemplo, que había un tipo de lavamiento externo. No, no es eso lo que nos salva ante Dios, sino, dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y ahí sí hay algo implícito, pero que vamos a confirmar bíblicamente en un momento. ¿Cómo es que uno puede tener una conciencia limpia ante Dios? No puede ser porque obramos bien siempre y así. Porque no, pecamos, ya vimos, todos han pecado. Y hay una sola manera de tener una conciencia limpia ante Dios. Que nos limpie la sangre de Cristo. Sí, y creyendo nosotros, por obra del Espíritu Santo, en eso. De que por su sangre somos limpiados. Eso limpia nuestra conciencia, también aunque hemos hecho cosas malas. Entonces, por la fe que tenemos en Cristo, que tenemos limpia conciencia. Entonces, implícito es que el bautismo salva, porque el Espíritu Santo lo usa como medio para darnos fe en Cristo. Nos conecta con Cristo por el bautismo. De esa manera, tenemos limpia conciencia ante Dios. Pero aquí es implícito, quisiera mostrar una referencia que muestra que en verdad el bautismo da fe. No aparte del Evangelio ni aparte de la obra de Dios, sino es algo que Dios, el Espíritu Santo, usa para regenerar, para dar fe. Y eso es Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahí dice, ¿quién nos salvó? En el versículo antes dice, Dios nuestro Salvador es el que nos salvó, pero no por obras nuestras, sino por su misericordia. Pero ya dice, por el lavamiento de la regeneración, clara referencia al bautismo. Entonces el bautismo nos lava, ¿de qué manera? Regenerándonos. Regenerar significa nuevo nacimiento. Todo el mundo, y ustedes creo que también entiende que nacer de nuevo es llegar a la fe, llegar a la salvación. Puede ser que algunos tienen otro, pero ese es el entendimiento que también en Juan 3 da en cuanto a este lavamiento. Y mira, no está desconectado con el poder de Dios por la renovación en el Espíritu Santo. Sí. Él es el que, por el bautismo, lava, regenera, da fe. Entonces, el bautismo salva, 1 Pedro 3:21,
Y aquí también nos salvó por el bautismo, pero porque el bautismo nos regenera, nos da nueva vida, nos da lavamiento, perdón. Y hay otras dos referencias que podemos ver que muestran que el bautismo salva también dando perdón. ¿O hay algo más sobre esto? Está, yo lo entiendo, entiendo las razones de su iglesia para bautizar. Pero ¿no sería mejor esperar a que el niño sea consciente y decida por sí mismo si quiere ser bautizado o no? Eso significa que la fe es por decisión propia, ¿verdad? Sí. Quiero mostrar un versículo que muestre que no es así. Sí, pero, pero Dios no nos ha dado un libre albedrío para que elijamos seguirle. Originalmente Adán y Eva tuvieron libre albedrío, pero la perdieron al pecar. Y desde ahí el hombre nace sin libre albedrío en asuntos espirituales. Muchas referencias conectadas con el bautismo, por ejemplo, los que dicen que nacemos muertos en delitos y pecados. Romanos 8:7, enemigos de Dios, no pudiendo hacer su voluntad, ni queriendo hacerlo. Entonces, al nacer, nacemos así. Me está diciendo que no tenemos libre albedrío. En asunto espiritual, sí, usted tiene libre albedrío para hacer, decidir lo que va a hacer hoy. Hacer esta reunión, abrir su Biblia, tal, claro, tal, yo así. Ya tenía libre albedrío. Pero no versículo. Para escoger a Dios, no para decidir creer. Quiero mostrar bíblicamente. Demuéstreme, esto es muy nuevo. Efesios 2. 8, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Puede leer el 9 también. No por obras para que nadie se gloríe. Esto sí está hablando de la fe. ¿Cómo es que nos llega la fe? ¿Porque nosotros decidimos tenerla? No, ¿porque nosotros obramos y yo voy a creer y yo por mi obra creo? No, es un don de Dios. Aquí y no. No por obras. No, y no de vosotros. Sí, pero es que Dios no nos va a obligar a creer. ¿Cómo? Dios no nos va a obligar a creer. Él obra la fe en nosotros, cuando y donde Él quiera. Gracias a Él. Sí, pero como una recompensa por haber elegido a Él. Esto no dice que no lo hemos elegido. Y puedo mostrar otro montón de versículos. Un versículo muy conocido que usted. Vosotros no me elegiste, yo os elegí. Ah, sí, sí. Sí, ya veo. Pero este lo dice. La fe no es de ti. Nunca que usted va a elegir, otra vez viendo todas las demás referencias que la Biblia da, es algo contrario a la fe. O sea, yo pensaba que uno tiene que primero esperar a ser adulto para elegir ser cristiano y que recién le bauticen. No es de nuestra elección, ni adulto ni como infante. Entonces, si Dios puede dar la fe a un adulto, también lo puede dar a un infante. Y confiamos que lo hace por los versículos que acabamos de ver. Salva, regenera el bautizo por obra del Espíritu Santo. Bueno, le agradezco, profesor. Es muy difícil esto, yo quisiera tener otra reunión para que me expliquen más. Eso sí está bien, con mucho gusto. Y sí, busque. ¿Sí? Tenga, puede tener eso con una tarea propia, buscar otras referencias, porque yo he pedido dónde está tal versículo. Puede buscar, ¿sí? Y si encuentro uno que dice lo contrario, puede traerlo. Nos parece, y entiendo, que usted ha dicho al principio, y me alegro mucho, que sí, deben basar en la Biblia, y ustedes no están basando en la Biblia, pero ahora he visto que sí. Y muchos de sus argumentos no han sido realmente de la Biblia. No le parece, ha dicho. ¿Cómo que puede ser así? Eso no es de la Biblia, pero entiendo que en su iglesia le han enseñado a razonar las cosas y sacar conclusiones basadas en si es lógico o no. Pero no es buena manera de establecer la enseñanza bíblica. Es mejor, como usted ha visto que estoy haciendo, basarlo en lo que la Biblia simplemente y claramente dice, sin agregar peros, a menos que la Biblia ponga el pero. Profesor, yo he visto que usted me ha mostrado todo con la Biblia, es bíblico,
Pero ustedes los luteranos se caracterizan por haberse traído costumbres católicas. ¿No es esto una costumbre católica? Nos, a nosotros realmente, pues, simpatizamos con la Iglesia Católica, sentimos mal por algunas creencias que tienen, pero no establecemos ninguna doctrina nuestra por ellos. Martín Lutero, el cual es el que volvió a las Escrituras en el siglo XVI, y nosotros damos gracias a Dios por eso, sí, no rechazó ciertas cosas que eran prácticas o creencias católicas, pero no por eso, sino porque no contradecía la Biblia, y si no contradecía la Biblia, no vio nada malo en hacerlo. Pero se basaba no en lo que hacía la Iglesia Católica, sino en lo que dice la Biblia. Y cuando encontraba, y en muchos casos, la mayoría de los casos, lo que la Iglesia Católica enseñaba era contrario a la Biblia, usted sabe claramente, fue en contra. Se puso firme en su rechazo de las doctrinas católicas que son contrarias a la Biblia. En este caso, bautismo de infantes, sí, también es algo que practica la Iglesia Católica. Pero nosotros no lo hacemos por eso, sino porque la Biblia manda, Jesús manda bautizar a todos y son incluidos. Dice que las promesas son para los infantes. No da ningún motivo, y otra es parte de su reto, encontrar un motivo para no bautizar al infante. Tenemos establecido, el infante es pecaminoso, necesita fe, necesita ser salvo. La Biblia dice, bautízalo. La Biblia dice que el bautismo da lo que necesita, perdón de los pecados, salvación, fe. Esos son grandes motivos para obedecer lo que es mandato, que es bautizarlo. ¿Qué motivo hay para no hacerlo? No parecernos a los católicos. ¿Cómo? No parecernos a los católicos. Entonces, usted quiere tener una doctrina basada en lo que hace o no hace los católicos. Usted es el que está basándose en algo fuera de la Biblia. Lo que hace o no hace el católico no es la base. Basemos todo en la Biblia, nada más. Si otra entidad, persona, iglesia, también está haciendo algo por que la Biblia, ¡fabuloso! Si no, no vamos a unirnos con esa iglesia. ¿Sí? Pero no lo hacemos. No tenemos nuestra práctica del bautismo de infantes por lo que hace la Iglesia Católica, sino por todo lo que hemos visto aquí este día. Bueno, le agradezco, profesor. Esta es una doctrina muy difícil de aceptar. Eso sí, no vamos a negar eso. Y entiendo que la gran mayoría no lo acepta. Y es más fácil unirnos con la mayoría. Pero, ¿la mayoría establece la doctrina o la palabra de Dios? ¿Sí? En la época de Jesús, la mayoría estaba en contra de lo que Jesús enseñaba. Y lo crucificaron, pues. Pero era la verdad. Aunque la mayoría estaba en contra. ¿Sí? Yo entiendo, pero cuando la mayoría rechaza, hace difícil. Pero mi oración va a ser que el Espíritu Santo obre en usted fe en lo que la palabra de Dios dice, a pesar de lo difícil que es seguir lo que la Biblia realmente dice. Y que le ayude también a compartir, aunque usted muy posiblemente va a ser rechazado, pero que comparta con los que conocen en su iglesia estas cosas. Si lo rechazan, si cree por el Espíritu Santo, estará bienvenido. Aquí tendrá un hogar. Si quiere realmente seguir lo que la Biblia dice. Pero entiendo. Pero no es excusa. Es verdad. Bueno, gracias. Ok, hasta la próxima. Que Dios te guarde. Bueno, ahora que sí, pasa. No sé si desean un momento de preguntas al respecto o comentarios sobre la presentación. El pastor sí metió algunas cosas que no están en las hojas y pueden ser difíciles. Cuando yo volvamos nosotros de nuestro tiempo en los Estados Unidos, yo voy a ser el que voy a hacer las preguntas. Puede ser un poco más fácil para ustedes que él ha hecho la persona que quiera también defender la sala. Me voy a convertir también en hereje en otro para que puedan practicar. Van a tener 2 meses en los cuales espero que no es obligatorio, pero que
repasen lo que está en las hojas, las referencias, para que cuando vuelva pueda haber otra persona que también quiera defender esta doctrina ante un hereje. Bien, hasta ahí la presentación. Bueno, nos hemos pasado mucho de la hora, les pido disculpas, pero aunque hemos quedado con el profesor a hacerlo fácil, quería poner unas objeciones reales también, ¿no? Sí. Nos vamos a enfrentar con esas objeciones. Vamos a ir a la página